Así, señores, después de un pequeño break, esto así fue el primer juego de la Grand Final, donde el Ike se impone ante el Wolf O'Donnell Garritas Benítez. Y bueno, veamos qué viene ahora. Oh, sí, el relevo. Qué buen cambio de personajes. Lucina contra Palutena, y que vengan a Pokémon Stadium a arreglar sus cuentas. Empiezan los Nerfs. Empieza el draft. Manteniendo a raya a Lucina. Ayuda de Nerfs, Loper, evitando que se acerque, que pueda contraatacar siquiera. Viene el draft. Backer, 78%. Esto podría ser un 0 to death. Sí. Manny no le alcanza a hacer nada. Busca el 0 to death Pineda. Y lo tiene. Se tardó un poco más de 30 segundos en obtenerlo, pero sí, 0 to death. Y ahora veamos la respuesta de Lucina. Viene el Nair tratando de abrir un poco ese juego neutral, aprovechando esa rapidez y espaciar los golpes para evitar todo el daño posible. Sin embargo, ahí es capturado por Palutena. Ese down throw no progresa nada. Otra vez juego neutral. Viene el forwarder al Nair. Uy, viene Pineda defendiendo la orilla solo como él sabe hacerlo. El tech chase ahí con el downfield no fue suficiente, no fue posible. Uy, venía el backer esquivando neutral beat de Palutena. No alcanzó a entrar el fair antes del backer de Palutena. Y uy, Palutena saliendo del stage tratando de limpiar a Lucina. Uy, le carga totalmente ese neutral beat. No alcanza, dame adiós a Palutena. Ese mix-up le salva la vida a Mane. Uy, se salvó del Scorching Flame. Sin embargo, al evitar un posible golpe, vuelve a caer. Y esto ya está. Entonces, todo salió a Pineda. Viene la lluvia de Nerfs sin dejar que Lucina pueda reaccionar. Y viene el Spike. Esto fue un triste. 1-1 se pone esto. Muy bien, veamos si se quedarán con los mismos personajes. Ya no sabemos. Ambos jugadores usan una buena variedad de personajes. Parece que Pineda seguirá con Palutena y Manny usará a Corri. Tenemos a Corri Macho en acción contra la diosa Palutena. Otra vez Pokémon Stadium. Y el bailoteo antes de entrar al juego neutral. Ahí lo tenemos ya. Stranger First. Uy, estaba Benny al siguiente. Sin embargo, es capturado ahora con los Neutral Air de Palutena. Doble backer. Y viene el regreso. Parecía el game. Palutena muy segura, muy sólida. Viene el dash attack. Y tratando de cachar el recovery de Corri con ese down tilt. Muy bien. Ahora, Corri lo que debe hacer es mantener a Palutena la mayor parte del tiempo arriba. Viene ese forward smash muy bien conectado. Ahí, conectado con varios golpes. No es suficiente. Uy, casi. Casi el side B de Corri. Vuelve a cargar un forward smash. Palutena alcanza a entrar antes con su escudo. Y no. Uy, venía la destrucción con el backer de Corri. Es capturado ahora con el. Uy, con el neutral air. Regresa antes de los infiernos ambos personajes y la estaca en el piso. Wow, buen intento de parte de Mane. La intención asesina se veía a leguas. Viene el counter en contra del posible movimiento de Palutena fuera del stage para guiar a Corri. Si le pega el counter se moría. Viene ahí aguantando forward tilt y la wow, la clava con la estaca y termina el trabajo. Esto está 3-2 favor Mane. Tiene 136. No puede distraerse ni un solo segundo. Excelente el counter para sobrevivir y regresar relativamente tranquilo al escenario. Back throw y lo captura. No alcanza a hacerle nada con ese daño que ya tenía. Viene Corri. Empieza las mordidas de dragón. Deliciosas. Graba su lanza. No es posible. Cae en la lluvia de Nerfs. Se alcanza a zafar, muy buen DI. Ya solo le capturaron con dos snares. Ahora con los offers, condicionando con ese explosive flame del otro lado del Pokémon Stadium. Parecía que Corri atravesaba la lluvia de
proyectiles de Palutena. Cuidado ahí con el backer. Parecía rodará y castigará. Excelente. Probó otra alternativa con el downer. Muy bien. Mantener a Palutena será la misión de Corri. Cargando, cargando el smash. También Palutena, no es suficiente el counter. Y Corrin solta ese forward smash relativamente rápido sin cargar. Pero suficiente para hacer algo de daño. Ahora se lo carga un poco más. Ya teniendo a Palutena cerca del 100% de daño. Ahí haciendo esos mix-ups, tratando de engañarla. Viene el up throw, no back throw. Ahí probando diversas opciones en la orilla para que Palutena no reaccione tan cómodamente. Viene el backer, viene la regresa. Uy, no alcanza a clavar la estaca en el piso para atacar a Palutena con ese side B. Y ahora sí termina el trabajo. Con 154 de daño, Pine le dice adiós a su segundo stock. Y esto ya está parejo, 1-1. Corrin aprovechando sus herramientas de spacing para no ser capturado en los strings de Nerz de Palutena. Tratando de capturarla también con un down tilt. Otra vez el juego neutral, cerca del 30%. Ya la tiene, 59% después de esos dos, tres uppers. Ahora viene el turno de Palutena. Lo mantiene en el aire. Viene muy bien ese neutral air. Nos vemos, Roy. Y viene Corrin, mantiene a Palutena en el aire. Tiene que seguir con este ritmo. Ese backer, wow, entra. Se come todas las intenciones de Palutena de hacer un poco de daño. Uy, alcanza a soltar el escudo y Corrin termina el trabajo. Esto está 2-1. Oh, sí. Terrible, conquistemos, dice Corrin. ¿Será que Pine continuará con Palutena? ¿Será que ya se adaptó a Corrin? ¿Será que usará otro rano? Bueno, parece que Pine está muy seguro, sí. Mismos personajes. Y vamos a la acción. 2-1 a favor. Mane con su Corrin. Con su Corrin macho. Y empiezan los Nerz. Empiezan los Nerz y Pineda lleva ya la delantera por 50% ya. Ahí tratando de terminar el trabajo rápidamente. Tratando de bajar la moral de Mane con un early kill. Tratando de romper el Nerz con su forward air. Corrin, uy, se expone ahí con ese counter. No alcanzó a caer para tener contacto con los golpes multi-hit de Palutena. Está en una situación muy complicada. No pudo regresar, usa el counter. Y su off-B es suficiente para llevarse ese intento de gimpio de Palutena. Viene el Nerz. Oh, lo tiene donde lo quiere y le pega con las alas poderosas. Viene Corrin tratando de mantenerlo arriba. Viene la lluvia de Nerz. El backer tratando de condicionar la llegada de Mane. Ahí viene la estaca. Muy bien, excelente mix-up. Y ya está en el escenario. Ahora Pineda intentando atacar después de ese dash a Nerz. Uy, cargándole el smash. Se expuso a ese backer. Y estuvo a nada Pineda de terminar el trabajo. Y en el down throw, a nada de pegar el forward air de Palutena. Dash attack. Multi hit, sí, intentó multi hit. El upper, backer. Uy. Es tan difícil el regreso. Cada vez que Corrin sale del escenario, se nos ve muy complicadas con las herramientas que tiene Palutena para terminar el trabajo fuera del stage. Y neutral el downing, que nadie se esperaba. Viene la estaca. Y con el rey se alcanza a llevar a la diosa Palutena. Esto está ligeramente empatado sobre los stocks, porque en porcentaje Pineda tiene una ventaja tremenda de casi 150%. Ahí está. Ahora es en stock. Ya va un stock arriba, 2-1, 0-0, señores. Un poco de proyectiles, Explosive Flame, Neutral B. Y Palutena, muy tranquila, muy sólida,
esperando que Corrin intente entrar para después castigarlo. Viene Corrin ahí, responde a un posible empate de Falutena. Falutena ahora lo captura, jugueteando a la plataforma de Pokémon Stadium. Aprovechando, Mane ahí alcanza a regresar con ese OP. Parecía alguien, parecía que era, intentó el Spike Pineda con la intención de terminar el trabajo. Viene Grant, down throw. Ahí llegó, terminó un poco antes el neutral air de Corrin, no alcanzó a tocar a Palutena, ni siquiera en sus cabellos. Cuidado ahí, Explosive Flame, parece que se nos va, 122. Viene la lluvia de Bikers de Palutena. Excelente mix up de Pine, no alcanzó, uy, el counter, bastante inusual de parte de Pineda, pero aquí está, doble counter ahora de parte de Mane, para salvar su vida, para regresar al escenario. El down air fue suficiente para hacer un poco de espacio, pero no le alcanzó para sacar el stock y dar la vuelta. Esto está 2-2. Bien, señores, este parecería ser el último juego. Vamos a un escenario pequeño, Smashville. Smashville por todas las canicas. Bueno, todavía falta si esto se convierte en reset o no. Y aquí se juega todo. Este podría ser el último juego de este torneo sin los DLC al Querétaro. Y que venga la destrucción en Smashville. Y en el side B, ya metiendo 14% a Palutena. Empieza el juggling. Después de que nuestro invaluable integrante del staff abandona, ya que se sintió mal el día de hoy, seguimos con este último, posible último juego de la Grand Final. Viene el backer de Corrin. Ya muy igualado, 70%+. El smash que está ahí es de CD. Ok. Porque es de paso que para que quede. Tenemos indicaciones de un juego por aquí en el venue. Ya han sido recibidas y continuamos con la Grand Final. Pineda ya se despeja. ¡Uy! No alcanza a regresar, no le alcanza. Parecía como si hubiera hecho futsal. ¡Uy! La lectura y redacción bien ejecutada de parte de Mane. La estaca, el Packer quitando a Palutena de la orilla. Poder regresar es vital. Parecía que le hacía el two frame ahí con el side B. Aguantando los proyectiles, sorteando toda clase de peligros. Si la agarra, la mata, señores. Si agarra Palutena, el Palutena dice no. Ahí te va un air, ahí te va un Packer. Regresa como puedas, ya estoy aquí también. Dash attack, backer, uy, Mane se agarra con las uñas, alcanza, vuela con sus alas poderosas de dragón, ya está aquí, regresa, ay, solo para recibir el dash attack de Palutena. Ahora el nerf, explosive flame, la condición tremenda, muy buena jugada de Pineda, definiendo este stock de manera hermosa. Ahora viene Mane tratando de emparejar esto. Se le está yendo el juego de las manos. Palutena guardando su espacio, guardando la compostura. Dice que tengo una ventaja de un stock. En este momento, acelerarse creo que sería lo peor que podría hacer. Y ahí es capturado con ese grab. Vienen varios intentos de ataques en la orilla de parte de Corrin. Corrin bailoteando, tratando de conectar ese smash desde lejos, aprovechando sus bondades, ese rango que tiene. Forward throw, uy, espada de luz reveladora, no alcanza a darle a Corrin. Corrin tratando de capturar a Palutena, el trader side B contra el backer de Palutena. Palutena poco a poco va incrementando su porcentaje, muy poco a poco. El backer, uy, a nada, solo el DI de Pine pudo salvarlo.
parecía que era el 2-frame, esta vez con el side B, se expone a Palutena, ahora viene el dash attack, el regreso, excelente, el super armor, viene el down throw, off throw, y no es suficiente, viene el neutral air de Corrin, tratando de terminar el trabajo, le urge terminar el trabajo, sí o sí, señores. Ahora sí, si la captura se va, pero es al revés, Palutena lo tiene. Y se nos va con ese off-throw de dragón. Muy bien, Corrin. Y esto está bastante complicado, pero Corrin no se da por vencido. Se nota ese fuego, se notan las ganas de emparejar. Y ahora Palutena cuidando la orilla, sabe que este puede ser el último juego. Lo sabe, lo quiere, lo desea. Aquí viene. Muy bien con el dash attack, aprovechando esa invencibilidad que tienen sus ataques. Uy, casi le pega el backer, ahora sí lo hace. Y viene el gimp. Uy, uy, excelente uso del multi-hit. La presión en la orilla, parecía que alguien se podía descontrolar. Viene el juggling. Palutena ya está, ya aterrizó, ya está en la plataforma. Explosive frame tal vez. No, prefiere ir a la segura con el routing. El forward smash, uy, solo para ser castigado. Muy bien, muy bueno sobre el counter. Y viene el segundo Explosive Flame y no le alcanza. Esto termina 3-2. Parecía que le daba la vuelta. Y esto termina 3-2. Este torneo termina 3-2. Favor Pineda. Con su Palutena bastante sólida. Y vaya que nos regaló buenos stocks en los que pudo definirlos de manera muy, muy limpia. Y bueno, no se despegue, señores. Faltan dos weeklies para nuestro fin de temporada, donde se... el ganador podrá llevarse un pase para el Smash Fest to the Sky, que se realizará en enero aquí en la ciudad de Querétaro. Bueno, muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos el siguiente fin de semana. Muchas gracias.